vuelta, y es que todavía queda serie entre Katie Rolster y LNG, a pesar de que el equipo chino ha sido el que se ha llevado el gato al agua en esa primera partida de la serie. Recordamos, mejor de tres, en juego está un pase a los cuartos de final. Efectivamente, y está LNG a un mapa de avanzar a esos cuartos de final con Gen.G y JD Gaming. Es otro de los equipos junto a G2, ¿no?, que estuvo ya precisamente jugando una serie al mejor de tres y que ya han desperdiciado, entre comillas, una oportunidad de avanzar a los cuartos de final. Llegaron cuatro equipos invictos a la ronda del 2-0, G2, LNG, JD Gaming y Gen.G. Han cumplido de momento los dos primeros. Parece que LNG puede cumplir, salvo que Katie Rolster ahora le termine dando la vuelta a la serie, pero ya han perdido la ventaja de lado. Sí. Empezaban eligiendo el lado azul, ahora al perder van a elegir de nuevo y elegirán de nuevo el lado azul, pero esto significa que en el tercer mapa, donde si hubieran ganado el primer mapa elegirían ellos, sí, ya no van a elegir ellos, ahora elegiría LNG. Así que de momento le han metido un punto de break al equipo de Katie. Ay, 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 ay. Es que es muy duro, ¿eh?, en este mundial perder desde el lado rojo. O sea, cuando el rival está en el lado rojo, que te ganen desde ese lado, porque es una bala importante, ¿no? Ya hemos visto, ¿no?, que el buen ratio del lado azul está bastante por las nubes y es un duro varapalo, ¿no?, perder desde ese momento. Tiene Katie Rolster que sobreponerse como sea, pero es que, ya te digo, ¿no?, la partida daba la sensación de que estaba muy igualada, de que estaba muy mano a mano, y un par de errores, uno por parte del LNG, otro por parte de Katie Rolster, son lo que la han terminado de sacudir. La pregunta es, ¿cuál va a ser la adaptación de Katie, ¿no?, que van a querer buscar? Si creen que ha sido un error de concepto, de ejecución del draft, por ejemplo, y van a ir a por un planteamiento similar, o van a cambiar radicalmente. Vamos a ver qué pasa, porque de momento repiten lado, evidentemente, pero no planteamiento. Banea la Renata Lask, el equipo de Katie Rolster, junto con el Maokai, que ha sido su first pick, así que ha cambiado radicalmente la propuesta de Vance, el equipo coreano, pensando en lo sucedido en el primer mapa. ¿Quién no va a cambiar nada? Es el LNG. Shaya y Rumble denegados. Y de momento un campeón que ha estado fuera en la primera partida, que está open ahora, es Orianna, y podría ser el first pick del equipo coreano. Ahí está, ¿no? Veremos si se queda open. Katie Rolster, a mí me huele que ese bando de Renata es que van a jugar parecido, sinceramente, ¿eh? A lo mejor creen que la Renata ha sido el verdadero problema. Ha sido un problema grande. A ver, ha sido un problemón. Ha sido un problema muy grande, pero es que has baneado también el Maokai, que es el jungla que tú has jugado, o sea que te querrás quedar probablemente con Jarvan Orianna o algo del estilo. Banean Tristana en vez de Kai'Sa, o sea que van a dejar también la Kai'Sa abierta para no quedarse obligados a esa Jinx, ¿no?, que es algo que también yo creo que les ha pasado factura al no piquear la Boldin en primera rotación. Les han baneado Zeri y Varus en segunda, y teniendo la Felios al frente, Katie, que ha terminado piqueando una Jinx que no ha funcionado. Banean Ekko, el equipo del NG, Katie Rolster aquí, que yo entiendo va a hacer piquear Orianna o Jarvan. Sí. O algo del estilo. Hombre, Orianna, yo creo, ¿no? Que además, Kuf también ha destacado mucho en ese pick de Jarvan. Así que vamos a ver cuál es la prioridad del equipo coreano una vez estaba baneando el Maokai. ¿Kai'Sa? ¿Kai'Sa? Bueno, la han baneado ellos antes, sí. La han baneado ellos antes, exactamente. Parece que va a ser el first pick para Aiming. Ya estamos viendo que, bueno, a pesar de la gran presencia de Kai'Sa, su porcentaje de victoria no es para nada elevado. De hecho, creo que es un 30 y poco %, ¿no?, de victoria para Kai'Sa en lo que llevamos de Mundial. Eso sí, claro, no tiene a su gran némesis ahora mismo delante, que es Shaya, ¿no? Está baneada. Y oye, ni Jarvan ni Orianna ni porras. ¿Azir Open? Azir Open, que estaba baneado también en la primera partida, y Zika repite con el Jax. No, y que está baneado casi siempre, ¿eh? Es verdad que tiene un 55% de presencia solo, pero se ha jugado muy pocas partidas. Fíjate, Noah, sí, 8-6, sí. Está casi siempre baneado. Así que Azir para Scout, con el que debutó precisamente en los Mundiales, en esa partida contra Fnatic, si no me falla la memoria. Uh-huh. Y fue una partida prácticamente perfecta el midlaner de LNG con el Azir. Así que creo que le han dado un pick muy poderoso, ¿eh?, a Scout para esta partida. Kai'Sa Nautilus para KT. Respuesta de Thalía contra el Azir. La Orianna Noah, que ¿ya? se va a ir ignorada. Pedí un deseo. A ver, podría acabar no, está Orianna, no está Orianna en las dos las tres primeras rotaciones. No ha aparecido en Vans, no ha aparecido de first pick, no ha aparecido de primera rotación del lado rojo y no ha aparecido de segunda rotación del lado azul. ¿Qué está sucediendo? Y aquí el NG entiendo que contra Thalía, Kai'Sa, Nautilus no va a jugar el Jarvan, ¿no? Tarfan inventará un poco más probablemente. ¿Quieres piquear aquí la de carry, no? Para que no te baneen en segunda rotación o el support. Pero claro, es que en la jungla estás en lo mismo. De momento solo tiene el NG los dos solo líneas. Se van a quedar con Kalista, sí. Piquen en la de carry. Kalista contra Thalía es curiosa. Jarvan, toma. Pues las dos opciones contra Kalista son rarillas, ¿eh? Bueno, rarete, ¿no? Aparece aquí el Jarvan. Es verdad, ¿no? Jarvan lo puede pasar muy, muy mal. ¿Qué otra opción juegas? Porque Viego aquí a ciegas tampoco es bueno. Dentro de lo que juega Tarzán, Velvet me gusta, pero tampoco tanto, y no sé si es lo que juega el NG. Sejuani es la opción más safe. Sejuani yo creo que hubiera sido la opción más safe, sí, probablemente. Sí, ¿no? Te sinergizaba bien, por ejemplo, con el Jax de Zika.
sí. Podrías haber tenido ahí cierto impacto, ¿no? a través del Jax. Vuelve a tener un escalado bastante loco, ¿eh? El equipo del NG. Sin duda. Ya solo con esos dos solo líneas, con el Azir y con el propio Jax. Con esto vamos a saltar a segunda fase de Vance. Ahí está el viejo, ¿no? Que tú decías que podía ser a lo mejor problemático ahí a ciegas, y el NG reconoce que podía ser un problema enfrentarlo y lo terminan sacando. Manean B también, han maneado dos junglas, intuyen que la talilla va a ir para medio. Y dudo mucho que la flexe en la jungla y acabe jugando Orianna BDD, porque no me gustaría nada ver esa pareja. Ahora, si BDD juega a Jayce, pues sí que podríamos ver tal vez, ¿no? La talilla, aunque viendo la partida anterior no sé si va a querer repetir con el Jayce. Te voy a decir por ver este ban de KT, ¿no? Si banean la rel o si por contra, que de hecho la rel hubiera sido también una muy buena opción de jungla para el NG, para Tarzan. Pero no sé si banearán la rel o banearán una de carry, porque la Felix lo ha jugado Gala antes muy, muy bien. Y esta partida tampoco me desagradaría para Félix. Además, han enseñado también la Kalista antes. Sí. Podrían jugar Kalista, aunque está Renata las baneada, pero podrían jugar Kalista Rel sin ningún tipo de problema. Es verdad que también has perdido al Alistar. Yo repetiría en el Aphelios y jugaría front to back, ¿eh? De nuevo Aphelios y de nuevo las pick de support. A Gala no se le ha visto incómodo con el pick de Aphelios. Zeri también está open. Ha funcionado bastante, bastante bien. De momento van a enseñar a Leona, y así como en el primer mapa el counter se lo han cedido a Hank, en esta ocasión va a ser para Gala. Sí, te da un poco igual porque la Bolden de Katie tal vez ya está piqueada. Claro, ¿no? Es un poco raro. Supongo que para ver que te encaja mejor, ¿no? Exacto, toda la compu. Eso es. Quieres ver el resto y darle todo el espacio a Gala, también tiempo para pensar. Sivir forma parte del mismo perfil que comentábamos de Zeri, de Aphelios. Es un hipercarry de escalado. Y sí que es verdad que aquí, de esta manera, te puedes proteger de la presión glacial de Sejuani, de la ulti de Nautilus, que parecen ser las dos herramientas iniciadoras más claras de KT. Es por ello por lo que Gala se queda con la Sivir. Compo super clásica del NG de front to back, estilo de toda la vida. KT, que tiene una compu un poco más ofensiva, más de dive, más de cafadas, pero que también debería de poder funcionar con la talilla de cara a un hipotético front to back. Me gusta mucho más lo que propone KT esta partida que la partida anterior. Me sigue pareciendo interesante lo que propone el NG, pero creo que ha hecho los deberes KT, ¿eh? Veremos si es suficiente para poner el 1-1 y llevar la serie al tercer mapa. Exactamente, y es que hay que recordar que Bot3 en juego pase a cuartos de final, donde esperan Genji y JDG. Mañana tendremos el segundo mejor de tres entre equipos 2-1. Jugarán G2 y Energy. Bueno, al final, como mínimo, hay un occidental en cuartos, ¿no? Bueno, bueno. No tiene el porqué, de hecho. Bueno. Sí, bueno, ¿no? Sí, o Energy o G2 pasa, ¿no? Sí, pensaba que te referías a uno de los dos, digo, realmente no tiene por qué cruzarse entre ellos. Claro, uno sí, 100%. Uno mínimo, ¿no? Uno mínimo, o Energy o G2, exacto. Esa probabilidad está ahí ya. Luego podrían haber incluso dos si el perdedor del Energy G2 se enfrenta a Fnatic. Ahí es donde quería yo llegar. Ahí estaría, ¿no? Ahí estaría. Quién sabe, ¿no? Vamos a ver de momento si es el NG el que puede poner el 2-0, pero sinceramente yo les veo como muy... Les veo muy en confort, sinceramente, a LNG, y sobre todo en la sensación que me han dado dentro de la partida, en el momento en el que han visto la oportunidad, son un equipo que ha actuado con muchísima más firmeza que a lo mejor KT Rolster, que ha dudado más, ha tropezado un poquito más y le ha pasado bastante factura. Hay una niebla extraña, ¿eh? La greta del invocador, Champi. Sí, pero se disipa rápido. Entramos ya a este segundo mapa de la serie mejor de tres entre KT y LNG. Si gana el equipo chino, estarán en cuartos de final y KT tendrá que jugar el domingo en la última oportunidad de avanzar de ronda. Si gana KT, tendremos tercer mapa en juego, como decimos, ese pase a los cuartos de final. De momento, Noah, el domingo ya tenemos asegurados a Weibo, que ha ganado, a Diplas, que ha ganado, y a Fnatic, que ha ganado. Son los tres equipos que jugarán el domingo, que de momento están en el pool del domingo. A esto se tiene que sumar el perdedor de esta serie, el perdedor del G2 Energy y el perdedor del T1 Bilibili. O sea, Weibo, Diplas, Fnatic, Bilibili o T1, LNG o KT y G2 o Energy. Madre de Dios. Claro, o se cruzan entre ellos, o para Fnatic y el perdedor del G2 Energy, casi todos los enfrentamientos son complicados. Es verdad que Weibo tampoco me convenció demasiado, no, ayer contra Valdaios. Weibo bastante rarete. En general, bueno, esa serie, ¿no? En general, bastante rareta. Pero recordad que el domingo empezaremos a las 5 de la mañana, ¿eh? Que tenemos tres mejores de tres. Mañana, día normal, empezamos a la hora de siempre, pero el domingo, entre el cambio de horario y que tenemos un botón más, hay que o trasnochar o madrugar. A mí me da lo mismo, lo que vosotros queráis elegir. Entiendo que si está Energy lo pondrán en el primero, seguro, 100%. Bueno. Y si está Fnatic intentarán ponerlo el segundo. ¿Tú estás seguro? Sí. Recuerda que el Golden Guardians contra BDS se la peló y fue a las 5 de la mañana. Bueno, pero porque era solo una serie, ¿no? Ya. Claro, no es en plan, no puedo elegir para ordenarlos. Algo me refiero a eso, pero... Pero no sé.
Right. Bueno, ya veremos. Esperemos que nos toque a una hora decente. De momento nosotros que estamos aquí, Gala, encima, decías tú que Sivir tenía bastante valor porque puedes parar tanto la prisión gracial de Sejuani como la definitiva de Legends con ese escudo ante hechizos. Encima estás jugando con limpiar, hay bastantes herramientas defensivas para que Gala tenga margen de hacer daño en las peleas. Y en el mapa anterior ya lo hemos visto, ¿no? Que también con un carry que a lo mejor sin el alma verde a Felios tampoco tenía tanto rango. Y ya ha podido hacer lo que le apetecía. Gancho en el carril inferior, responde Han rápidamente con esa hoja del Zenith. Daming intentando castigar, haciendo mucho daño y petando todos los stacks de la pasiva de Kai'Sa. Castigado Han totalmente. Zika saltando también adelante. Los top laners, la top lane de verdad. Que es una cosa, ¿eh? En este mundial los top laners no tienen ni un momento de tregua. Hombre, es que entre los Kassantes contra Jax, los Rumbles Renekton contra Renekton y cosas del estilo, ¿no? Jax contra Renekton, son todos campeones en los que los tradeos son muy importantes. El Atrox que también aparece en según qué momentos, pero aún así ver kills no suele ser tampoco lo habitual tan temprano en la partida, aunque si vemos alguna suelen caer consecutivas, ¿no? Como le pasó el otro día a Oscar Inin en ese Rumble contra Jax. Vamos a ver qué pasa aquí en la botlane, porque Katie tiene muy claro que quiere dolear. Hemos visto que Gala se ha visto obligado a quemar el limpiar ante el prender de Legends. Ahora ya son nivel 2 los de LNG. Pero intuyo que LNG va a querer buscar una partida de nuevo, como el mapa anterior. Sí. Muy pausada, muy tranquila, muy pacífica a reaccionar. Y si tienen que regalar objetivos, no dudarán en hacerlo. Espero también creatividad por parte de Tarfan para adelantarse en cuanto a farmeo, que es algo que le gusta mucho hacer al jungla coreano, que es un jungla muy creativo en ese aspecto. Pero de momento lo que hemos visto por parte de los dos junglas ha sido full clear y ninguno de los dos ha querido sorprender. Así como Kuf, por ejemplo, en la partida anterior con Maokai sí que ha buscado varios ranqueos temprano. Bueno, ya lo hemos visto, ¿no? En la partida anterior, cuidado Tazano, que sabes, sí que va a buscar un ganqueo bastante temprano. King que está atrapado totalmente entre Jarvan y la pared. Y Jax contraataque por parte de Zika, que salta buscándolo. Solo destello kill. Y es al final. Solo voló primera sangre para Zika. Al final, bueno, Jarvan no se ha llevado nada. Ha puesto la bandera, ¿no? Para darle velocidad de ataque a su compañero y que le contara como asistencia, pero creo que ha caído tarde porque King acababa muriendo justo antes. Lo ha jugado bien Zika con el destello para no llevarse ningún susto, ninguna sorpresa, para que muera lo más rápidamente posible el jugador de KT. Kuf, que quería invadir, se queda el Grom, se puede marchar, recibe una caricia de Gala, que quería defender el campamento de su jungla, pero Tarfan se había inmiscuido ahí en la calle superior. Es por ello por lo que Kuf aprovecha para tradear y al menos sacar el Grom, minimizando las pérdidas. Va a ver aquí KT, que va aquí a Gala. Sí. Lo han visto con ese guarda, así que salen del arbusto y es que estaban buscando sorprenderles precisamente, ¿no? Si volvían a por la oleada, sí, buscar un gancho desde el bush. Vamos a ver aquí repetido como Tarfan le corta la escapatoria a King, que no había llegado a rebotar la wave. Esto es error del top laner coreano, y más sabiendo que tu jungla ha pafeado hacia bot y que está haciendo full clear. Y sí, estaba vaqueando Kuf y ha cancelado el back para invadir el Grom. Ahí está, ¿no? A King que le ha salido bastante, bastante caro. Al final Tarzan, ¿no? Que sí que ha tenido impacto en el game. Es un… Bueno, llamémoslo gank, llamémoslo X, ¿no? Al final, sin la presencia de Tarzan, que no habría sido asesinato para Zika, pero terrible inicio de partida para el top laner de KT Rolster, que ahora se las tiene que ver con un Jax que vuelve con ese brillo y con una espada larga. Madre de Dios. Viene Zika bastante fuertecito y ya estamos viendo dónde está jugando el top laner de LNG, muy pegadito a la torre rival y sobre todo con Tarzan rondando por la zona superior. No tiene escudo, ¿eh? Podría flashear no un tiro desde el arbusto si tiene flash, ¿eh? Ahí está. Flash autoatanque, flashea también Gala, recibe el gancho ahora, llega la Sejuani, Gala que podría caer, recibe el daño y el castigo. Wow. Primera kill para KT Rolster en la partida, se la va a quedar Kuf. Qué bien leído por parte de KT, cómo han preparado la jugada y qué error de Gala de gastar el escudo, ¿no? El W de Kai'Sa. Supongo que es la típica de que te sientes seguro, dices, nada, no hay nadie. La estaba cocinando. Está viniendo la Golden. Estaba cocinándose, igual que se está cocinando algo en el carril superior. Y es que activan los dos la definitiva, cortar y trocear. King buscando el daño, ¿no? Cuidado con esto, cuidado con Renekton, cuidado con el solo bolo. No hay destellos en ninguno de los dos. Y al final es lo que va a impedir que King saque, responda con el asesinato en la parte de arriba. Pero se ha quedado muy, muy, muy cerca, jugando pica con fuego. Inicio de partida que, oye, está siendo bastante más movidito que el del mapa anterior. Es que al final el Jax gana conforme avance la partida y el Jax se ha llevado la kill por el ganqueo de Tarfan, aunque no se lleva la asistencia. Aquí vamos a haber repetido lo bien que le ha jugado KT, porque Gala al final gasta el escudo en cuanto vea Nautilus, flashea, ¿eh? Que hay que tener también reflejos para hacer eso, pero claro, luego te comes el gancho, flashea también Kuf y obviamente no quería KT que se escapara esa kill. Como digo, arriba había habido solo kill. ¡Que ha vuelto a usar el escudo! Ha vuelto a usar el escudo y esta vez Gala tiene que respetar una verdadera variedad. Yo no sé si es que lo tienen automático y dice, me viene el W de Kai'Sa, yo me pongo el escudo anti-hechizos. Pero es muy peligroso por lo que estabas diciendo.
sea, es tremendamente peligroso. Te tienes que guardar el escudo para lo que importa, que es el CCD de Nautilus ahora mismo, y cuando llega el nivel 6, el CCD es Sejuani. Es verdad que esta vez sí que tiene limpiar, ¿no? Y tal vez ha visto que estaba protegido por Han y lo que ha querido ha sido proteger al propio Han, pero rarete, ¿no? El gasto del escudo de momento por parte de Gala. Y como te decía, Noah, arriba Fika había matado a King por el ganqueo de Tarfan. Pero realmente en estos minutos es el Renekton el que debería dominar. Y si nos fijamos en el farmeo, vemos que a pesar de haber muerto, es King el que está dominando el 1-1. Bastante, bastante. De hecho, uf, qué buena, una buena diferencia de farmeo igualmente. Línea complicada, ¿no? Al menos la que está sufriendo. Buena trampa por parte de BDD, que castiga duramente a Scout en el carril central. Y creo que la corta de Aldas también. Sí. No paran en la top lane, te pego con el farol, te pego con el hacha. De momento ya estamos viendo, ¿no?, que Renekton va marcando el paso, lo cual me hace pensar, ¿no?, si va a querer Tarzan volver a tener impacto en esta zona superior. El gank de abajo de Kuz me ha recordado mucho al de la primera partida, porque también ha estado, yo creo que muy bien sincronizado, han estado muy bien sincronizados tanto Kuz como Legends, ¿no? En el momento en el que aparecía uno, Sejuani llegaba también al apoyo para asegurar que Gala no se terminaba escapando. Creo que se entienden muy bien el jungla support de Kiki Roster. Ojo aquí porque se ha colado Tarfan, ¿eh? No tiene visión BDD, quiere buscar el heraldo del equipo del NG porque ya es minuto 8 de partida. Noah, ven el guardián del Pixel Bus, arriba Fika, va a tener que meter presión. Y ahora debería ser relativamente sencillo, ¿eh?, para el Jax, debido a la situación de la oleada, debido a que King no tiene destello y ha perdido la mitad de la vida, debería ser más fácil meter la prio para que el heraldo sea para el NG. Aún así, Kuz está buscando a Fika y el heraldo Tarfan lo ha cancelado, así que Noah, parece que van a abogar por la tranquilidad, por la pausa, por el pacifismo de nuevo. Es algo que ya comentábamos en cuanto hemos visto el draft, ¿no? Que podía suceder. LNG no quiere riesgos y aunque este heraldo no pintaba mal para ellos, simplemente por la inminente pelea y ver rotar a Legends desde bot, han decidido no hacerse el heraldo. Si tienen que buscar el dragón, lo van a buscar, pero el heraldo lo van a regalar claramente. Han hecho las matemáticas y han dicho, no me gustan las posibilidades de victoria que podemos tener, así que no van a venir a disputar este objetivo neutral, pero este heraldo significa placas. ¿Dónde vas a querer lanzarlo? ¿Quieres fedear, ¿no?, a esta talía, por ejemplo? ¿Quieres darle de comer a Aiming en este pick de Kai'Sa? ¿Castigar las plagas de la zona inferior? Que ya ha podido Kitty Roster rascar alguna, ¿no? Y debería tener algo más de comodidad ahora mismo Aiming en esta segunda partida. De hecho, date cuenta, ¿no?, que en la ventaja de objetos lo estábamos viendo al menos más flagrantemente hasta ahora. Cuidado, vuelve tío. Gala con ese carcaz del mediodía y el arco curvo, mientras que tiene una capa de crítico, ¿no?, que marca la diferencia, te diría, el tirador de Kitty Roster. Aquí el NG, yo creo que tanteando el terreno, más que creyéndose de verdad que pueden hacer el neutral. Al final es como ellos se han hecho el heraldo, nosotros vamos al dragón, pero vas tarde y Katie sabe que ahora mismo es el que tiene todas las de ganar en casi cualquier pelea. Plantan el heraldo en medio, más por desprenderse de él que por buscar un heraldo bueno. Sabes que el NG está jugando tan defensivo que no vas a encontrar una brecha en el NG como para que el heraldo sea más rentable que solo pegar el cabezazo. Entonces, en esa situación, donde lo quieres es en medio. Pues lo puedes tirar ahora, ya te olvidas del tema del heraldo de cara al futuro. Zika, mientras tanto, sigue en su duelo particular uno contra uno, tratando de recortar pequeñas diferencias de farmeo, donde ahora mismo sí que creo que debería estar un pelín más cómodo el Jax, pero no puede confiarse, ni mucho menos. Y creo que el NG va a seguir esta dinámica durante los próximos minutos. Buscar los primeros objetos, tranquilidad, presiono y desaparezco. Cuanto más tarde haga el Dragon KT, lo mejor posible. Ya has acapado el heraldo, ya has hecho que lo gaste KT y tampoco es una rentabilidad muy grande la que han sacado del mismo. Y ventaja para KT, que es el que tiene que pisar el acelerador, ¿no?, el que tiene que buscarse proactivo. Es que al final parece, ¿no?, que el plan de partida del NG en este mapa, también lo ha sido, ¿no?, en cierta manera en el primero, es ralentizar la partida. Quizá de una forma más disimulada. Son como están enganchados al pie de KT Roster, tirando hacia abajo, impidiendo que se hagan de forma cómoda los objetivos, molestando todo lo que puedan, precisamente para alargar el mapa, ¿no?, y que pillen ese Power Spike sus carries, ¿no? Cuidado, destello y gancho por parte de Legends, trampa que es bastante buena. Dios santo bendito, Han, que no está tocando el suelo. Han jugado a balón prisionero con Leona. ¡Qué barbaridad! Esta es la proactividad de la que hablábamos, ¿no? Legends, que saca una jugada fruto de una genialidad, la verdad. Lo ha leído muy bien, la rotación de Leona, la corta hasta el gancho. Y aquí Kuz quiere capitalizar sobre el Scout, pero se marcha bien con el Shurima Shuffle. Pasa el muro, Kuz y se encuentra con Tarfan. Llega al muro de la tejedora, pisa el acelerador KT como tocaba la misión glacial, que es buena. Se queda vendido Tarfan y va a ser otra kill para el equipo coreano. Noah, 3-1 en el marcador. Ay, Aiming, ¿te están viendo? Pero no hay amenaza, ¿no?, realmente. O sea, aunque le vean, simplemente va a respetar Gala, pero nadie puede saltar sobre Aiming. Yo creo que la amenaza es el mismo, ¿no? Es decir, a lo mejor imagínate que le ponen la marca de la pasiva. Salta, ¿no? Gala lo sabe, ¿no? Exacto. Lo está viendo venir. Leona también está bajando. Ahora sí que son 2 contra 1, con lo cual sí que hay amenaza. Igualmente, Aiming, que ya no está escondido, entre comillas, en el arbusto. Y Kate Roster apretando el gatillo, ¿no? Como tú decías que tenían que hacer aquí Legends. Bueno,
Estás limpiando un guardián, destello, no le deja coger la piña explosiva el equipo de Katie en ningún momento. ¡Qué barbaridad! ¡Qué cantidad de knockups! Es muy bonito cómo ha jugado entre Talía y Nautilus. Y luego aquí Kuz, que bueno, quería buscar a Scout, se ha encontrado a Tarzán y ha dicho, pues tú mueres. Es a ti al que voy a matar. Gastaba la falange imperial defensiva a Scout, pero Tarzán se ha quedado extremadamente expuesto. Y es kill para BDD. Bien ahora Katie Roster sacando kills en sus carries. 1.300 de oro por delante. La organización coreana. A LNG aún le queda una larga travesía por el desierto, ¿no? Ha de seguir escalando. Sí. Es minuto 13 aún. Ha sacado bastante ventaja KT muy pronto en la partida. 1.300, de hecho, era la máxima ventaja de KT en el mapa anterior. Es decir, LNG había estado mucho más tranquilo la partida anterior a pesar de llegar a estar 5-1, pero porque la partida anterior estaba estradeando todas las jugadas por placas con Aphelios. Aquí no está sacando placas. Aquí realmente no tienes presión en ninguna línea. No tienes ese counter, ¿no?, de Renata Lask en la posición de support del que sí que tenías en el mapa anterior. Y es seguir defendiendo las torres, es seguir aguantando. Ahora mismo el LNG yo creo que no puede aspirar a remontar, sino a frenar la hemorragia y que no siga sacando ventaja de ello. Efectivamente, ¿no? Aunque sea una tirita en una puñalada, ¿no? Pero aguantar lo máximo posible hasta que brillen tanto Sivir como Jax como Azir. Es que de hecho es Katie Roster, ¿no?, el que ahora poquito a poquito sí que se está llevando placas. Ha caído esta segunda en el carril inferior. Es cierto que Scout ha podido rascar algo en la calle central mientras veíamos la proactividad de Katie Roster, pero es apenas nada, ¿no?, en comparación a lo que está haciendo el equipo coreano, que ya va, bueno, casi 2.000 de oro por delante de un LNG que, vale, tienes que parar la hemorragia, pero no puedes dormirte tampoco en los laureles. Tienes que ser realista y en algún momento yo creo que se van a tener que ver forzados a pelear o como mínimo a incomodar mucho más a Katie. Sí, está bien, ¿no? Realmente que Katie se haya desperezado un poco porque veíamos que estaba cayendo en esta dinámica del LNG de no pelear y buscar una fight simplemente en late game. En el primer mapa más o menos tenía sentido, puesto que tienes la Jinx, ¿no?, y tus composiciones también podrían girar un poco en torno a ello, pero ya hemos visto en el segundo mapa ha buscado una compo mucho más agresiva de KT porque ha visto que en esa pelea de late game LNG les ha ganado la tostada y han sido superiores mecánicamente y en cuanto a planteamiento también. El posicionamiento y cómo jugaban las peleas ha sido muy superior al LNG KT en el mapa anterior en ese aspecto. Así que tienen que no darles espacio al LNG para pensar, que Gana no pueda llegar a posicionarse, sacar este tipo de cafadas como la que hemos visto, ¿no?, en la Bolden que llevaban tanto tiempo maquinando, esa iniciación también de Legends súper positiva sobre Leona, Kuf acabando con Jarvan. Esto es lo que está generando la ventaja de oro momentánea que tiene el LNG casi toda en jungla ya de carry. Ahí está, ahí está. Bueno, también te digo que las bazas que tenía el LNG en la partida anterior, ¿no?, que le han permitido también buscar esas ventanas de oportunidad, a lo mejor no las tienes ahora. No tienes un Tarzán tan por delante en los primeros minutos como lo tenías en el primer encuentro. Ahora está por detrás, de hecho, ¿no?, con ese Jarvan, y si Juan iba a tener bastante utilidad, ¿no?, más utilidad conforme vaya avanzando la partida. Una máquina de repartir CT y muy bien en combinación sobre todo con Reton, incluso con el propio Nautilus, ¿no? Le puede pasar a LNG en general lo que le ha pasado a Han. Yo creo que ha sido una buena demostración, ¿no?, de lo que puede llegar a hacer el equipo coreano como enganche a un enemigo. Zika no las tiene todas consigo, intercambiando con un King cada vez más dominante. Esto en la top es bueno, side. Para LNG. Es una barbaridad, ¿eh? Van a sacar primera torre en boulders del LNG porque Scout ha reventado la torreta. Sí, sí. La ha limpiado muy fácil. Por un segundo heraldo de KT que van a tirar en medio. Van a hacer como el de antes y tirarlo de manera instantánea en medio. Sí. Y es torre por torre. La de medio tiene mucho valor, pero obviamente lo que decíamos que quería el LNG, que era frenar la hemorragia. Está consiguiéndolo. Sacando la primera torre en bote está muy bien y además dándole recursos a la Zira, que ahora mismo yo creo que es el jugador más fedeado del LNG o el que más apunta, ¿no?, a estar en una posición cómoda. Veremos si KT, ¿no?, busca la opción conservadora de decir, vale, heraldo en medio, tiro torre y ya está. Sí. O tratan de sacar una cazada aprovechando que sale el segundo dragón y tratan de rentabilizar un poco más el heraldo. Porque ya hemos visto que con el primero no se han complicado mucho. No se han complicado tampoco demasiado. La cuestión es si pueden, ¿no?, teniendo en cuenta que KT debería tener la posición. Al segundo heraldo, exactamente. A ver, por muy poquito, pero sí que está liderando en términos de oro. Cuidado en topside también, que ahora se está calentando Zika buscando el contraataque. Hay teleport del lado del LNG, destino defensivo por parte de Zika. Viene Scout buscando el daño en la zona superior del destino de King, que queda totalmente anulado. Y Scout está haciendo magia. Asesinato que saca sobre Renekton. Cuidado con el LNG. Sí. No están dormidos. Están guardando energías. Heraldo en medio va a traer al LNG sabiendo que el teleport de Scout hay de la calle superior y no va a poder defender la calle central el midlaner del LNG. Eso sí, quiere quedarse arriba para tradear por la torre. Gala, que esta vez sí que se guardaba el escudo. Bien, le quería baitear Kai'Sa con la buscadora del vacío, pero Gala ha parado esa prisión glacial directamente con la E. BDD que va a tradear con la torre de bot. Son dos torretas y dragón a cambio de una
para Katie Rolster, pero ha sacado una kill en LG en Scout y empieza a darme mucho miedo ese Azir Noah. Primera torre para Scout, casi 200 minions a minuto 27. De hecho, con esa oleada va a llegar a 198 minions. ¡Qué barbaridad, tío! 198 minions de Scout a minuto 17, ha tirado dos torretas, se va a farmear el Grom para llegar a los 200 minions. No sé si están dos objetos, pero está muy cerca de los dos objetos Azir. Y esta kill también se la ha quedado el propio Scout. Ahora mismo es solo Scout. Está Scout contra el mundo, ¿no? Sí. En la partida anterior también Scout ha sido un elemento diferencial con las definitivas de Neko y esta vez la has dejado así. Era el líder en el marcador de oro, por muy poco es cierto, pero era el líder en el marcador de oro de la partida. Luego estaban los cuatro jugadores de KT y luego aparecía Zika, al cual el propio Scout le sacaba más de 1000 de oro. Es decir, Scout tiene más de 1000 de oro, y más ahora con la torre y la, y la kill, del resto de sus compañeros. Es que estamos hablando de que KT Rolster está unos casi 2K de oro por delante. Mira, mira. Y la diferencia está neutralizada prácticamente. Tiene 8K. De oro, 8200. ¿De dónde ha salido todo este farm de Scout? O sea, se ha farmeado medio, se ha farmeado bot, se ha tirado la primera torre, evidentemente, pero qué loco lo de Scout en este enfrentamiento. 1-0 para un Azir. Bueno, se acaba de quitar la recompensa por su cabeza, pero es que está en objeto y medio. Y la diferencia de 1300 de oro que tenía KT ahora mismo es menos de 1000. Es que ha volado. Es verdad que BDD va a poder ahora castigar esta torre de la calle superior, que debería defender a alguien, pero no hay nadie cerca, o sea que la van a vender porque no hay TP de Scout y no va a TPar Zika. El objetivo parece ser tradear por la de la Bolden, que está defendiendo solo King. Muy bien el NG de nuevo, ¿eh? Esto lo podría castigar KT Rolster porque están rotando tanto Kai'Sa como Sejuani. Cortan la rotación Hang y Tarzan, robando además el campamento rojo, pero me está gustando mucho cómo mueve el mapa el NG para que KT tampoco pueda capitalizar demasiado. Sigue sacando pequeñas ventajas, ¿no?, el equipo coreano, pero fíjate que como Zika tampoco se expone de más, no han abusado de esa presión de bot intentando tirar el tier 2 tanto como para que KT les castigue, y KT creo que está empezando a perder la paciencia. Está perdiendo la paciencia, exactamente. De hecho, van a iniciar sobre Zika en la zona inferior mientras la pelea se parte en la zona superior. No está BDD. No está BDD. Talía, que está en la parte de arriba, es cierto que tiene que teleportar para intentar incorporarse si lo requiere su equipo, y ha quedado todo en un tanteo bastante tenso, pero no ha llegado la sangre al río, ni a la Bolden, ni a ninguna parte. Entiendo que KT Rolster, a pesar de que se está notando que están un poco impacientes, no quieren arriesgarse de más, porque ahora mismo un paso en falso sería volver a repetir el error de la primera partida y darle ventaja a LNG en un momento en el que no debería tenerla. Invade ahora KT Rolster, o sea que van a volver a sumar diferencia los coreanos, y en general la partida está en esta especie de tira y afloja, donde LNG empuja un poco, KT aguanta y busca castigar con un engage. Y ojo aquí, porque este podría ser el bueno, ¿eh? Gala en la calle central relativamente adelantado. KT que no quiere iniciar, pero tampoco les están permitiendo salir de la zona. Ahora, me gusta cómo está jugando Scout la calle lateral. Está intentando abusar un poco de esto, de decir, vale, me han tirado la torre, estoy en la calle larga, farmeo jungla, pusheo pero no del todo. Cuando me vuelva la wave, decido farmear. Ahora sí que creo que va a pushear del todo porque le necesita a su equipo. Va a salir el Nashor, necesita meter presión ahí en esa calle superior. Pero es que están dos objetos Scout. BDD creo que los va a completar cuando vaquee, pero hay que tener en cuenta que Renekton no está en dos ítems. Sejuani no está en dos ítems. Sí, Kai'Sa, que va muy fedeada, pero Scout está al nivel del carril rival prácticamente. Pero ¿tú estás seguro de que tiro segundo objeto de BDD cuando vuelvas, Sí. Vale, sí. Tienes vendiendo el Doran, eso sí. Pero… Le ha llegado el dinero justito para el bocadillo, Justito para el bocadillo. Bueno, al menos lo que tú decías, Aiming está en dos objetos y medio y puede ser la esperanza de KT Rolster, pero es que la diferencia de rango puede terminar siendo crucial. O sea, Scout pega desde su casa con tranquilidad, pone los soldados, hace lo que le apetece. Si te abalanza sobre él, va a tener la falange imperial. Sí. Y estábamos destacando que Gala tenía muchos recursos defensivos, pero Scout es mejor. Scout también puede frenar en seco a la compo de KT. Ha recortado un poco BDD gracias a la torre que tiraba en la calle superior. La diferencia más preocupante es la de AD Carries, ¿no?, donde Aiming va súper fedeado. Gala que sigue esperando con esa Sivir a su momento, pero un poco por detrás. Y entre junglas hay diferencia, pero yo creo que el tema de que Sejuani vaya por delante de Jarvan es relativamente irrelevante, aunque la Sejuani aguanta bastante. Tiene que seguir apretando a KT, la partida que se ha dormido de nuevo. Cerca del minuto 21, Zika se va a ir a la calle inferior a presionar un poco más al Renekton, aunque puesto que el Renekton sí que tiene dos objetos y Zika no, debería de vaquear más pronto que tarde para tratar de igualar este Power Spike, aunque obviamente King ha podido completar los dos objetos porque él no ha mejorado las botas. Sí. Y KT entiendo que en el Nashor tiene una herramienta muy buena para frear la partida, pero teniendo en cuenta Noah, que sale el dragón en menos de un minuto y es el tercero para ti, les quieres aquí en el Nashor, pero tal vez para transicionar a Cedric. Cuidado con esto, hay llamada solo, también intentan castigar a Sejuani con absolutamente todo, y la muerte de Kuz podría ser absolutamente dramática para el equipo de KT Rolster. Aguanta in extremis, pero aguanta el jungla del equipo coreano. De hecho, es Tarzan el que termina pagando con la vida, pero la call de LNG era clara, todos a por Kuz. Decíamos, la diferencia de oro entre junglas tal vez no sea crucial. Pues aquí lo ha sido, porque sobrevive Kuz por la mínima, y Tarzan, que tenía flash y estaba gastando el cataclismo para rematar a la propia Sejuani, se ha confiado, y entre Talilla y el resto de KT Rolster lo han terminado
bajando. Aún no teniendo jungla el NG, no se arriesga a buscar el Nashor el equipo de KT. Y aquí Zika va a aprovechar para limpiar un poco de visión. Sigue sumando ventaja KT Roster en lo que parecía una cazada muy buena de LNG. Querían baitear aquí en el Nashor para que el posicionamiento del dragón fuera lo mejor posible en el futuro. Aquí Scout, debido a la amenaza de los adoquines, no se atreve a entrar del todo. El que sí que entra es Jarvan y precisamente acaba explotando en medio de la animación del cataclismo Noah. Sí. Que hubiera acabado con la vida de ese Juan. Y sale el dragón, posicionamiento para KT, baquea Bagala, le corta el back aiming. Va a ser un dragón que regale LNG y que traten de amenazar con el Nashor. Pero es que sigue LNG, ¿no? Buscando un escalado que está llegando poco a poco, Noah, pero que KT creo que está frenando muy bien también, ¿eh? Esas vías de escalado para el LNG. Date cuenta, ¿no? Cómo se ha cambiado la tendencia. Al principio era LNG intentando frenar el early de KT Roster. Ahora es KT Roster el que está en un modo más de urgencia, diciendo no podemos permitir que LNG escale a placer. Y es un escalado que al final se ha visto acelerado por el farmeo de Scout y el daño que mete ahora mismo Azir en esta partida. Es tercer dragón para el equipo coreano, ya lo estamos viendo. Punto de alma, una vez más de montaña, en favor de un KT. Y al final, si se llevan ese alma de montaña, yo creo que LNG afronta un problema que puedes tener mucho escalado y todo lo que tú quieras, pero debería ser complicado. El tema es que tiene un problema en NG en cuanto a este reparto de recursos, donde yo creo que KT tiene muy claro que aiming es el importante y que tiene que llegar al tercer objeto, que además con Kai'Sa es un power spike clave. Entonces todos los recursos van a ser para aiming, mientras que el NG necesita recuperar a Gala. Así que Scout ya no va a poder abusar tanto de estas oleadas. Ya estamos viendo que mientras estás agrupado en el Nashor, quien farmea en medio es Sivir. Y que Aiming va a recortarle a Scout, ¿eh? La primera oleada que hemos visto la ha farmeado Gala, ahora está farmeando otra oleada más Gala, mientras Scout está con el resto del bloque protegiéndole. Estos son recursos que está perdiendo el NG, gracias a que KT tiene esa amenaza tan potente del Barón Nashor, siendo ya minuto 23 y medio. Veremos qué pasa también con el Alma de Dragón, porque aparecen 4 minutos, pero el NG empieza a tener algo de prisa y es que se le acaba el tiempo de escalar. Hay una obligación aquí de pelear. Hank esquiva el anclazo con el cronómetro. Lo deberían terminar vendiendo a Llamarada Solar, pero Aiming ya ha rematado la vida de Leona. 5-2 en el marcador de kills en favor de KT Rolster, que poco a poco se está encontrando a sí mismo. Ojo con la Golden Ashore. Ojo con la Golden Ashore, que aquí es donde se ha perdido KT antes. El support y el jungla son dos de los efectivos más importantes que puedes perder de cara al Nashor, porque uno te aporta la visión y el otro la amenaza de robarlo. Por lo tanto, de momento, KT, habiendo acabado con Leona, limpia la visión que ya había colocada por parte del NG. Y ahora los mantienen a oscuras, haciendo que tenga Tarfan o Zika que facechequear este arbusto donde está Legend. Y obviamente con el flanqueo de King van a buscar la pelea. Y si consiguen el Nashor, pues mejor que mejor para el equipo de KT, que ya ha bajado más de la mitad de la vida al objetivo. Tiene que pelear el NG en situación de 4 contra 5. Legend que mantiene a raya al Jarvan. El Nashor a menos de 2000 de vida. Lo asegura el equipo de KT. Es bueno el stun de Zika, pero va a llegar el flanqueo de King. Tiene que escapar todo el equipo del NG aprovechando la definitiva de Gala. Llega el muro de la tejedora para que no se marchen. Están agrupados en la jungla enemiga. Muy tensa la situación, donde aprovecha la peña explosiva del NG para seguir ganando distancia, pero KT les quiere chasear. Dashia Kud encuentra a Zika, se ha incorporado también a la jugada Gala, que encuentra un buen posicionamiento para golpear sin estar amenazado, aunque ha quemado ya el escudo. Encuentra al eje del gancho, Gala en problemas, Gala que explota, la lluvia de Icapi acaba con él. Falange Imperial de Scott para defenderse, gasta también el Churima Apple, pero lo ha marcado Aiming con la buscadora del vacío para llevarse la doble. Zika salta sobre él, hace lo propio Han, aguanta Aiming, que se lleva la pelea a su terreno. Triple kill para el tirador de KT, Nashor también para el equipo coreano. Y ahora sí, Noah, rompe por completo la partida. El NG va a tener que seguir escalando, pero ahora están francamente por detrás como para hacerlo de manera cómoda. El Nashor además es una losa que no les va a permitir salir de su propia base y el alma de dragón aparece en 2 minutos. Lo tiene todo de cara a KT para llevarse este mapa, que nos vayamos al tercer y decisivo encuentro y que esta serie, que prometía ser muy igualada, cumpla con lo establecido. Acaba de meterse en una fosa muy compleja el equipo de LNG afrontando esta situación de varón en 4 contra 5 y es que viendo la repetición esto se veía venir, sinceramente. El flanco de BDD y de King muy muy bien ejecutado. Creo que el NG intenta retirarse de la forma más eficiente posible. Date cuenta aquí que muy organizados, esperando para coger la piña explosiva. Gala utiliza un destello defensivo bastante bastante interesante cuando le buscan aquí, pero al final, el momento en el que le fuerzan el escudo de hechizos, luego ya el gancho que está absolutamente a placer. El hecho de que Gala tenga que rotar por una zona tan angosta cerca de los adoquines de Thalía le ha terminado condenando, y sin Gala no hay fiesta, ¿no? En el momento en el que Aiming ve que tiene a Scout marcado con la pasiva, salta con esa definitiva, se apunta a la doble y por mucho que salte Jax, ya está todo el pescado vendido. Muy bien KT Roster, muy bien ejecutado eso, pero LNG no tengo claro del todo de si debían ir a mirar ese Nashor. A ver, es que regalar el Nashor es ya ceder mucho, ¿no? Llevan toda la partida cediendo objetivos, pero claro, haber perdido a Hank yo creo que es el mayor error realmente ahí en la jugada. Y luego sin Leona han intentado sacar algo. Jozica aquí se encara con Kim, pero va a rotar BDD con el muro de la tejedora. Es un 2 para 1 que debería de perder el top laner del NG. Totalmente vendido el Aquiles para
BDD 10-2 en el marcador en favor de Katie Rolster, que ha sacado ya más de 6.000 de power play con el Nashor contando obviamente la teamfight. Y es que Noah, viendo la repetición, me he fijado que el posicionamiento de Gala no era tan bueno como yo pensaba, ¿eh? Se quedaba vendido y tenía que dar la vuelta, pero es que además ha flasheado el primer gancho de Nautilus y ya sin flash. Era muy difícil para él pegar ahí. Ha tenido que tanquearse la buscadora del vacío con el escudo. Llega el segundo gancho porque tampoco tiene tanto CD. Tienes que pasar entre los adoquines de Talilla. Estaba Sivir, que casi si se va por la línea de top es más eficiente. O sea, ha sido una retirada muy compleja por parte del NG. Y ahora mismo, teniendo en cuenta la situación de partida y que prácticamente tenemos 10k de oro de ventaja para Katie Rolster, podemos asegurar que vamos a tener el tercer mapa en esta serie entre equipo coreano y equipo chino. O sea, es una barbaridad. Los tiradores han sido los grandes protagonistas. En el primer mapa ha sido Gala con el pick de Aphelios. Ahora Aining haciendo de Valer un pick de Kai'Sa, que lo decíamos, tiene mucha presencia, pero está ganando muy pocas partidas y se nota que no está jugando contra Xayah. Va a regalar el alma de dragón el equipo de Katie. Y otro de los problemas que ha tenido el NG, lo destacábamos junto antes del Nashor, que se ha quedado tan por detrás Gala que le tenían que dar recursos. Y Scout, que llevaba un farmeo astronómico, ahora está minuto 27 con 270 minions. Está bien. Ha llegado a estar por detrás de BDD y sobre todo sí que está muy por detrás de Aiming. Es y por detrás del propio Gala. O sea, lleva sin farmear un buen rato ese Afir, que era la condición de victoria, yo creo, del NG. Bueno, lo estaba haciendo, ¿no? Durante el mid-game, entre los 16-20 minutos de partida, ya estábamos viendo que Scout era el que estaba marcando el paso del encuentro y KT tenía muy claro que tenían que respetar a Scout. Pero ha pasado lo que decías, tenías que ceder recursos a Gala, achicar agua a través de las calles laterales y Scout estaba agrupado en todo momento. Ahí ha perdido muchas waves y Azir se ha ido enfriando conforme han pasado los minutos. Ahora ya no significa absolutamente nada. Ni siquiera creo que el NG, eliminando de la pelea, nada más comenzar a aiming, ¿no? Y evitando que Kai'Sa haga algo de daño, podrían llegar a ganarla. Demasiado por detrás. Está muy por detrás, efectivamente, el equipo de LNG. Son casi 10.000 de oro de ventaja para Katie Rolster, que sin duda ha roto el encuentro con esa jugada del Barón Nashor. No es solo el Nashor, sino también el alma de dragón, que no ha podido pelear LNG, y eso no se ve reflejado en el marcador de oro. Son 10.000 de diferencia, además del alma de montaña. Scout aún no tiene el tercer objeto terminado. Está buscando el bastón de vacío con un cronómetro por ahí. El códice diabólico también en el inventario. También buscando el Lord Dominic's Gala, sabiendo que al frente tienes una gran frontline y además también el alma de montaña, ¿no? Buscan objetos que puedan penetrar las resistencias de Katie. Mientras vemos el daño total de la partida, Fika y King, los dos primeros, porque no han parado de pegarse entre ellos. Pero no, lo llamativo es que Scout y Gala no han pegado casi nada. No. No ha pegado prácticamente nada. Y es que al final se nota que el NG estaba intentando dormir el encuentro hasta el momento idóneo, pero no ha llegado el momento idóneo, Champi. O sea, yo creo que ya no existe ese momento idóneo y ahora te la estás jugando a la pura magia, prácticamente. A pesar de todo, y a pesar de la diferencia de oro, y a pesar del Nashor de Katie Rolster, es muy llamativo que la base de LNG no la han podido abrir. Sí, porque… O sea, están las… Bueno, han abierto la torre inhibidor, pero se mantienen los inhibidores. Claro, cuando se han hecho el Nashor, la fight ha sido después del Nashor. Claro. Entonces, has perdido tiempo chaseando en matar y tal, no mucho tiempo, pero pierdes tiempo de Nashor, que aún así te da un montón de oro de powerplay, que hemos visto que el powerplay era de 6K. Luego vaqueas, vas al alma de dragón… Gorrito. Entonces, también has invertido mucho tiempo en ese dragón y ahora es otra vez lo mismo, ¿no? Vaqueas a por power spike. Creo que Katie está jugando el Nashor como tiene que jugarlo, o al menos de decir, vale, ya hemos roto el marcador de oro, ya estamos súper por delante, el alma de dragón nos va a dar mucha más ventaja todavía, pues calma ahora y que el siguiente Nashor sea el que nos dé la victoria. Entonces llegan con el tiempo perfecto, llegan con el power spike también de la Kai'Sa en cuatro objetos justo idóneo, cronómetros en los dos carries. Entonces, es que ¿qué más puede pedir que te roste realmente de Kai'Sa? Es increíble lo versátil que es Kai'Sa como campeona. Y salvando las distancias de si está funcionando o no está funcionando, hemos visto una cantidad increíble de iteraciones diferentes de Kai'Sa a lo largo de este mundial. Ahora te lo cuento porque está buscando Katie el flanco. King, que da muchísimo miedo, y Katie Rolster, que va a reclamar el segundo Nashor de la partida. Las buscadoras del vacío, que pican bastante, teniendo en cuenta que ya va aiming con ese sombrero de empresario. No puede hacer nada LNG para salvar la situación o achicar agua del barco, como lo queráis llamar, porque esto está ya visto para sentencia. Se marcha LNG, es verdad que no van a perder a ningún efectivo y además han forzado el destello del Renekton, pero de cara a una teamfight pinta mal, ¿eh? Para el equipo chino, que necesita un milagro para llevarse la serie por la vía rápida. Si se quieren clasificar a cuartos de final, tendrá que ser en el tercer mapa. Ya jugaron un tercer mapa en este mundial contra JD Gaming la semana pasada. Lo perdieron y es por ello por lo que siguen metidos en el suizo y están jugando esta eliminatoria contra Katie Rolster. ¿No? ¿A qué equipos vamos a tener en el 2-2? ¿Qué series nos está dejando este mundial en el suizo?
¿Y qué enfrentamientos tendremos en cuartos de final, eh? Porque probablemente estos dos equipos estén, ¿eh? El que pierda va a ser uno de los cocos de cara al sorteo del 2-2. Si no, el coco, ¿eh? Si no, el coco. Bueno, porque. Ostras, es está que. Está el de T1 Bilibili. Ya, ya, es que está el de T1 Bilibili. Estaba pensando justo en eso, ¿no? Pero sí, puede ser un coco muy, muy importante. Está intentando defender el NG todo lo que le queda de la base a capa y espada. La definitiva de NG es casi una verdadera maravilla. Tarzán, que no se puede mover. El instinto asesino de Estrella, limpiarte, lo tiro toda la cabeza. Y le da igual. Tiene cronómetro. Se hace de oro. Va volando Aiming. Doble kill para Viridi. Definitiva de ese Juani, porque todavía la conservaba. Y a pesar de que Fika va a volver a escaparse, la partida está vista para sentencia. Y es que Katie Roster va a pusear y va a cerrar el encuentro. 1-1. Tenemos tercer en mapa. Victoria para Katie Roster. Ponen la igualada. Ponen el 1-1 en lo que ha sido una partida espectacular. De Aiming han tenido paciencia, han sabido aguantar hasta el momento en el que el NG se viera obligado a pelear y ahí han castigado con dureza a Katie Roster, que se lleva el mapa. Recordemos que han perdido la ventaja de selección de lado al perder el mapa anterior desde el lado azul, así que ahora elegirá el NG y tendrá esa pequeña ventaja de cara al tercer mapa. De ahí que la celebración de Katie Roster no sea del todo efusiva, ¿no? Saben que se han complicado la vida en la serie. Han cumplido ahora, al menos de momento, y no van a perder por la vía rápida, pero ahora parten con una pequeña desventaja de cara al tercer mapa. No extremadamente grande, y viendo la verdad el momento de KT, creo que han dado con varias de las claves de la serie. La adaptación en la fase de Pixievance ha sido muy buena, sí, y la estrategia de este segundo mapa ha sido mucho mejor que la del primero. Así que veremos, ¿no?, si son capaces de castigar esta pasividad con la que ha venido el NG a la eliminatoria. Lo veremos. Nosotros, de momento, que nos vamos a ir a una pausita y en nada volvemos con el post. Hasta ahora.
Estamos de vuelta después de la victoria de Katie Roster, que pone el 1-1 en la serie, así que esto no ha terminado todavía. Noah va a elegir la Dora LNG por primera vez en la serie, puesto que Katie era el que elegía en primera instancia. Así que de nuevo vamos a tener un cambio de planteamiento. Aún viendo esto, sí que hemos visto una dinámica más o menos constante en las estrategias de LNG, que es jugar al hiperescalado y las teamfights 5 para 5 en late game, con un hipercarry en Gala, ha sido Aphelios en el primer mapa, Sivir en este segundo. El renunciar de manera tan clara al early game les ha pasado factura en este segundo mapa, donde Katie sí que ha sido un poco más incisivo. Desde luego, ¿no? Y fíjate que en cierto momento daban mucho miedo, ¿no? Teniendo en cuenta que Scout iba bastante acelerado y que el escalado estaba yendo más deprisa de lo que a lo mejor Katie Roster podría llegar a esperar. Pero si algo también se ha repetido con respecto al primer mapa ha sido que en una pelea se ha roto prácticamente todo, ¿no? Pero esta vez en favor de Katie Roster, que ha podido asegurar dos varones y cerrar la partida con victoria. Mi pregunta aquí es que, teniendo en cuenta que el LNG muy probablemente se vaya para el lado azul, ¿cómo de fuerte se ve Katie Roster en el lado rojo, ¿no? Porque lo comentábamos después de la primera partida, que esa derrota desde el lado azul para Katie Roster les podía llegar a pasar mucha factura en la serie. Sí, es lo que tiene, ¿no? Este mundial, y más el formato de mejor de tres, el perder la selección de lado es muy duro, porque en el mejor de tres ya no te permite recuperarlo, salvo que ganes el último mapa. En cambio, en un mejor de cinco, pues sí que tienes ese margen de, vale, empiezo eligiendo lado yo, ostras, he perdido, vuelvo a elegir lado, gano, eligen ellos, y aquí ya te rompo la selección de lado yo y la puedo recuperar, ¿no? Hay como más esa dinámica de ganar uno, ganar el otro, y puede ser distinto. De todas formas, es lo mismo, efectos prácticos. Vas a tener que ganar sí o sí desde el lado que no hayas elegido. Aquí es, ¿no? El lado rojo que a lo mejor no está tan priorizado, ¿no? Y no tiene tanta importancia en este mundial como si lo tiene el azul. Katie Roster, de verdad, yo creo que muy bien, ¿no? En el momento en el que Aiming ha pillado toda esa ventaja, esa Kai'Sa que ha sido verdaderamente letal. Comentaba durante la partida que me fascinaba, ¿no? La cantidad de iteraciones diferentes de Kai'Sa que hemos visto a lo largo de la competición. Y esta vez, bueno, Aiming ha buscado ese Ginso, pero luego ha ido directamente a por Diente de Nashor y Sombrero Mortal de Rabadon. O sea, era una Kai'Sa más de artillería, ¿no? Muy parecida a la que estábamos acostumbrados a ver a lo largo de todo el año y que parecía estar un poco de capa caída. No, la verdad es que ha funcionado muy bien. Fíjate que ha sido prácticamente todo antes de la partida. Es verdad que también ha pegado mucho Fika con los tradeos, y al que estoy viendo bastante desaparecido con el Jarvan de Satarfan, ¿eh? En el mapa 1 también creo que le ha pasado factura el buscar un pick de este estilo para no jugar. Porque es lo que estamos viendo. Es a lo que ha venido el LNG a esta serie. Me llama mucho la atención porque sí que es verdad que es un estilo de teamfight el que caracteriza al equipo de la LPL, pero no sé si es por cómo perdieron contra JDG, que han decidido exagerarlo todavía un poco más, o por lectura de cómo juega Katie Roster, ¿no? Sí. Que tal vez puedan leer que una de las facetas de Katie Roster es que le pueda costar cerrar mapas, pero si Aiming juega así es bastante fácil desatascar mapas para ellos. De hecho, en la última fight lo ha jugado impecable. Scout no ha podido hacer prácticamente nada porque lo ha playado por todas partes el tirador de Katie Roster. Van a cambiar de lado, veremos el cambio de planteamiento, porque por ejemplo era Katie el que maneaba Kai'Sa desde el lado azul, y ahora Kai'Sa ha sido clave en su victoria. Así que, chicos, veremos qué pasa en ese tercer mapa entre Katie y LNG. Breve pausa y lo vemos.